días a todos. En el día de hoy vamos a estar mostrando cómo y dónde está el cricket del Etios y en qué lugar va ubicado para poder hacer correctamente el reemplazo de la rueda de auxilio. En este caso, en el Etios está ubicado debajo del asiento del conductor, ¿sí? Justo por acá debajo tenemos el cricket puesto, donde vamos a levantar el asiento y correrlo bien hacia adelante. Una vez que está en esta posición, es más fácil acceder con la mano. Una vez que accedemos, vamos aflojando el cricket hasta que se comprima del todo y ahí me permite poder sacarlo de su ubicación. Tenemos un Etios XLS sedán. Vamos a ver la rueda de auxilio y esta bandeja de Tergopor, donde tiene el resto de las herramientas que nos van a permitir cambiar la rueda de auxilio. Ubicado el cricket debajo del auto, si vemos bien hay una costura debajo del mismo, pasando por debajo de lo que es el zócalo plástico del auto para no dañarlo, y tenemos unas muescas que me van a marcar dónde va colocado el cricket, tanto del lado delantero y trasero, de los dos lados por igual. Esta segunda llave ya nos va a permitir, como levantamos el vehículo, ya tengo la rueda libre, me va a permitir aflojar los bolones de las ruedas para poder extraerla y cambiar la rueda de auxilio por la de reemplazo para poder seguir circulando. Bueno, recuerden siempre ubicar bien el cricket en su lugar para no dañar el zócalo plástico del auto.